En momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que a ti conté, amigo, yo gané tristeza, yo sentí partiendo. Y luego conseguí mi llanto disfrazado, sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Tantas ya vividas en momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que allí conté. Amigo, yo gané tristeza, yo sentí partiendo. Y luego conseguí mi llanto disfrazado, sonriendo. En paz con la vida, viviendo yo voy, con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si
lloreos y reír. Lo importante es que emociones vivir. Buenas tardes, hoy nos tenemos el gusto de, ahora sí, un bohemio en la música romántica del maestro bohemio Marco Antonio Reyes Contreras en esta gran tarde. A todos los amigos que están conectándose en esta plataforma de Facebook, son las sesiones quinto nivel. Bueno, usted es el día especial para usted, como su cumpleaños. Diviértase, haga todo lo posible desde la infancia, todo completo. Vivencias y no de otras. De aquí de Sonorizaciones con Tonovel. Adelante, maestro. Pues ya lo dijo mi gran amigo Fede. Mi nombre es Marco Antonio. Simplemente romántico, así me hago llamar. Mi historia comienza en 1957, aquí en Tultepec. Mi padre, Pedro Reyes Sánchez, y mi madre, Cefisa Contreras de Reyes. Vivimos en la Moctezuma número 19, casa paterna, casa de mi abuelo Felipe, papá de mi papá. Ahí nací yo y desde entonces, pues, tultepequense de origen y a mucha honra. Mis inicios en la infancia, que fueron muy bonitos en todo esto, toda la loma de Tultepec, porque ahí tenía su taller mi padre. Taller porque mi padre era pirotécnico. Mi madre al hogar, pero mi padre era pirotécnico. Gracias a Dios, nunca nos faltó nada, siempre nos dio todo. Pero mi infancia fue muy bonita en el taller que tenía en la loma, por donde está la escuela Tepoxcali. Por ahí tenía su taller. Porque Tultepec entonces eran 2 cuadras a la redonda del centro, nada más. Y todo lo demás pues era cerro, era baldío. Y entonces fueron mis inicios ahí en su taller, a mi papá. Muy bonito. Me acuerdo desde los 4 o 5 años, con los pies húmedos de la tierra, mojada en los barbechos, a juntar chicuyuli, a juntar calcarajos, a comer cañas, elotes, hongos, los chinacuiles en temporada. Todo por aquí lo había. Esos fueron mis inicios. Tultepec no está como está ahora. Vamos a ir platicando de esta historia poco a poco y vámonos ahora con una canción. Con una canción bonita que se llama Abrázame, así del señor Roberto Carlos. Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inmenso latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide cariño, abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce
secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y vivamos esta noche los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. Marco Antonio, simplemente romántico. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Abrázame así y en un beso te voy a contar la más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y vivamos esta noche los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. Así. Abrázame así. Claro que sí, bonita la canción. Escogí estas canciones porque en mis años mozos de juventud vino este señor a México, señor Roberto Carlos, junto con otros también a deleitarnos con sus canciones, y para mí son unos compositores, si no los mejores, unos de los mejores, junto a Alberto Cortés, Facundo Cabral, que ahorita vamos a oír canciones de ellos, con todos ellos, claro que sí. Bueno. Isabel Lozado, Gloria, ya es de Tepozotlán, está conectándose en este momento. Burritos Trucking, saludos cordiales. Un saludo para mi primo, Marco Antonio. Isabel Lozado, Gloria, saludos Fede. También está conectándose Francisco Javier Romero, el señor Arturo Rocha también. Tenía su room, papá, dice, órale. Felicidades a todos. Bueno, continuamos con el maestro. Adelante, adelante. Vámonos ahora con una canción. Una canción hermosísima. La ha cantado todo el mundo. Y bueno, vamos a ver con esta canción. Del día en que pueda apartarme de ti, el mundo parece distinto cuando
bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada te conforta si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y es que te has convertido de mi alma, ya nada me conforta si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con otra canción, por supuesto, claro que sí. Continuamos con otra canción. Un tiempecito. Francisco Solano, saludos. Más que nada, también está Joan Carlos Martínez. Saludos, Marquito. Muchas gracias, qué amable, saludos igual. Claro que sí. Así es, así es. Continuamos, maestro. Vamos a continuar con otra canción que lleva por nombre. Ah, caramba, esta canción hermosa del señor Roberto Carlos, que se llama Un Cowboy Convexo, para todos ustedes. Nuestro amor es así, para ti y para mí, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que nos ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho. Nuestra ropa no va. Este amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos
la vida allí afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es locura que trae ese sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allí afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Claro que sí, canciones bonitas del señor Roberto Carlos y la letra, caramba, híjole. Continuamos, claro, cómo no. Vamos con otra que se llama esta canción. Bueno, miren, les voy a platicar un poquito. Yo no me considero un cantante. La verdad es que, pues no, no me considero, me considero un intérprete, un decidor de canciones, un cantahistorias en 3 minutos. Porque eso trato de hacer. Y eso lo vamos a ver en este momento. Se los voy a compartir. Esta canción del señor Roberto Carlos se llama Desahogo. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no consigo nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti? ¿Por qué en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir? Pero si quieres, yo quiero, y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mis pensamientos. Te has convertido en la sombra más tristes de mis lamentos. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer. Y a veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener.
que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos. Cuando me quieres, cuando me quieres tener. Muchas gracias. Y otra canción también, con todo gusto, de una vez, Ya Picados, ¿verdad? Ya Picados, y una canción más. Tenemos así es, una plática con mi Fede. Rox Flores, hermosa canción. Saludos, linda canción. Muchas gracias. Gracias, se les agradece bastante, muchas gracias. Y vamos a otra melodía que tenemos por ahí, que se llama Para Todos Ustedes. ¿Cuál? Ah. Bueno, pues vamos ahora, nos vamos hasta Brasil. ¿Qué les parece? Una canción bonita para ustedes. Sí, sí está. Ya. Se llama Chica de Ipanema. Bonita canción para ustedes. ¿Cómo pasó? ¡Vamos! El mar, las olas, arena, cocos, ginebra, vodka o unas cheves. Oh, la que cosa más linda, más llena de grasa. Ay, la menina que viene, que pasa, son dos de balanceo, camino de mar. Mozado cuerpo dorado, dos sol de Ipanema, eu sou balanceado, e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu vi passar. Ah, porque tudo isso assim eu. Ah, porque tudo está triste. Ah, beleza que existe, a beleza que não é sua minha, que também passa em sua silla. Ou se ela soubesse que quando ela passa, mundo sorrinho se incha de graça, eu fiquei mais lindo por causa do amor. Sempre que passa e vem, me deja temblando, yo siento morirme al verla llegando, sonriendo y cantando, camino del mar. Chica de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, se va caminando y sigo esperando que ella se detenga y hablemos de amor. Porque nunca me habla. Ah, que no ve que estoy triste. Ah, si entendiera y me hablara. A belleza que no es su asiña, que también pasa en su asiña. Si ella supiese que cuando ella pasa, mundo sorriño se hincha de grasa, yo fique más lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Qué bonito, claro que sí, qué bonito. Señor Roberto Carlos, vamos a regresar con él. ¿Sí es cierto? Sí, una canción bonita
del señor Roberto Carlos. Y se puede decir que unas notas ricas, sabrosas. Eso se llama Loco por ella. Yo estoy y cada día más loco por ella voy. Yo siempre imaginé esa mujer para mí, solo lo creí cuando ella dijo que sí. Cuando ella llegue es un tumulto alocado y todo el mundo quiere estar a su lado. A veces yo quiero salir pero salgo. Lo que es mío lo cuido y no me distraigo. Aquella maravilla andando solita, sin un cartel que diga que ella es mi chica, moviendo las caderas, ay qué locura, sonriendo con sensualidad y dulzura. Donde ella va yo voy, donde ella está yo estoy. Y cada día más loco por ella soy. Yo siempre imaginé esa mujer para mí y solo lo creí cuando ella dijo que sí. Cuando ella llega todo el mundo se encanta. Cuando ella baila todo el mundo se levanta. A ver de cerca aquella cosa bonita que me provoca, me enloquece, me excita. Aquella maravilla andando solita, sin un cartel que diga que ella es mi chica, moviendo las caderas, ay qué locura, sonriendo con sensualidad y dulzura. Cuando ella llega, cuando llega, don canta. Cuando ella baila, todo el mundo se levanta. A ver de cerca aquella cosa bonita que me provoca, me enloquece, me excita. No dejo aquella maravilla solita, sin un cartel que diga que ella es mi chica. Moviendo las caderas, ay qué locura, sonriendo con sensualidad y dulzura. Donde ella va yo voy, donde ella está yo estoy, y cada día más loco por ella soy. Yo siempre imaginé esa mujer para mí, y solo lo creí cuando ella dijo que sí. Donde ella va yo voy, donde ella está yo estoy, y cada día más loco por ella soy. Yo siempre imaginé esa mujer para mí, y solo lo creí cuando ella dijo que sí. Claro que sí, por la canción Loco por ella. Vamos a hablar ahora nuevamente de... Les voy a platicar más bien de mi vida. Fuimos 7 hermanos. 7 hermanos, mi hermana Laura, Juan, Jaime, José Luis, Sandra, Norma y yo, que soy el mayor. Pues tendrá 2 meses que falleció mi padre. Y con él viví mi infancia bonita. 5 de los 5 a los 10 años me llevó a
a varias aventuras porque jugaba fútbol. Jugaba fútbol y jugaba, pues creo que lo hacía bien. Era portero del equipo Independiente de Quetzaltepec. Gracias a todos. Pues sí, fue bueno. Entonces me llevaba a los entrenamientos entre semana, miércoles, jueves. Y lluvia, lodo, tierra. Era una aventura, toda una aventura en los árboles, azotadores, en los pirú, en los capulines, cayéndose. Y de regreso del entrenamiento, como veníamos todos cochambrosos, feos y sucios, con todos amigos del camino de los Campos Estrella hacia el centro de Tultepec, había una pileta, un bebedero de vacas, con una manguera más o menos este grueso que soltaba agua a la pileta. Y pasábamos y estaba en ese momento, y pues a bañarse ahí, con las vacas y toda la onda. Aventuras bonitas como que cuando íbamos a jugar a Melchor, a Zumpango, a Cuautitlán, a Coacalco, a Tultitlán, a La Colmena, a San Ildefonso, a Vía del Carbón. A veces nos iba mal porque nos apedreaban, nos correteaban. Y yo chiquito, de 5, 6, 7 años. En una de esas les voy a platicar un ratito algo sobre una canción. ¿Qué tenemos ahorita? Vamos a unos mensajes de mí. Vale Luna Reyes, hermano, soy tu fan número uno, soy Laura. Juan Librada y Parra. Saludos, salón. Un saludo. Juanita Librada y Parra también está conectándose. David Escalona de allá de Melchor Ocampo, Estado de México. Muy bien. José Cortés, soy Pepe, saludos de la familia Cortés Librado. Saludos, cuídate, Marco. Un saludo también, muchas gracias. Jesús Pérez también está conectándose a estas horas también, en este momento. Ah, Ahí perfecto, de la colonia 10 de perfectísimo. junio. Saludo para la colonia 10 de junio, por supuesto. Continuamos ahora, nos vamos a ir con otras canciones de un corte un poquito diferente, pero de un señorón en la composición cuando llegó aquí a México, hizo revuelo en los centros nocturnos. Y yo era adolescente y me impactaban mucho sus canciones. Me impactaban mucho sus canciones porque, como les decía, yo trato de ser intérprete de las canciones, de las historias en 3 minutos. Y bueno, esta canción que viene a continuación es una de ellas, del señor Alberto Cortés, Castillos en el Aire. Quiso volar igual que las gaviotas, libre, en el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas él alzó sus sueños hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura y construyó castillos en el aire. A pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar en donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. En los demás
Al verlo tan dichoso, lo condenaron por su chifladura. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar en donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, sobre el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? A ver. Sí. Claro. A ver, vamos allá. Eso. Sí se puede. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tiene mucho que ver con él. Gracias. ¡Qué bonita canción esta! Castillos en el aire, claro que sí. Bueno, pues continuamos con la crónica de este servidor. Les decía de mi infancia y posteriormente, pues ya la adolescencia, la secundaria. Pero en una de ellas, de estas idas a acompañar a mi padre en los juegos de fútbol, que veníamos de los Campos Estrellas hacia acá, porque para llegar a la casa, que es al lado casi norte, teníamos que pasar por el centro, y veníamos la calle de Carranza, ¿se acuerdan? De los Villares. Morelos, la calle Morelos. La calle Morelos se llama, muchas gracias. Y derechito pasábamos enfrente de la presidencia. Y en una de ellas, ahí en la presidencia, estaban regalando árboles. Estaban regalando árboles. A mi padre le regalaron un pino. Un pino, y en ese tiempo había una canción que cantaba el señor Alberto Cortés. Y esa historia se refleja con mi vida. Porque ese pino existió, se plantó, creció, y lo vi hasta hace poco que lo tiraron ya. Pero esa historia con los tres, mi padre, mi madre y un servidor, pasó realmente. Para ustedes, la canción se llama Mi Arbolillo. Vamos, maestro, vamos. Thank you.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una ladera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. O a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudio, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Se iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasado, y así me ganó la ausencia. Mi árbol brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 60 y tantos años, siendo yo pedazo niño. Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Hoy bajo su sombra que tanto creció. Claro que sí. Rupert Nigra, saludos, el señor, un fuerte abrazo. Jesús Pérez, saludos, Marquitos, de su amigo Chuy. Muchas gracias, igual. Alegría Luna Reyes también está conectando. Hermano, espero mi dedicatoria, te quiero y un éxito. Laura Reyes. Muchas gracias, igual, hermana, gracias. Tía Rom, yo le digo a tía. Rupert Nigra también está. ¡Ey, ey! Lina Marcela Pérez Cortés. Gracias, igual, saludo. Aladeski Olivares también ya está conectándose en este momento. Adelante, maestro. Pues sí, continuamos con esa historia. Después ya de la secundaria, hablamos de hace 50 años, cuando Tultepec estaba a raíz casi. Me metí a un, no me metieron, me invitaron a un grupo de danza. A un grupo de danza que se llama Toyintepet, se llamó. Fue el primer grupo de danza que hubo en Tultepec. Grupo Toyintepet, de danza folclórica. En ellos bailaba mi hermana, su esposo, muchos amigos que ahorita se me van de la memoria. Pero Oscar, Magdaleno, Antelmo, un amigo que nos hacía la producción, sombreros y demás, se llama Agustín Luna.
Uy, mucha gente. Estela, Estela Sinesio, Mario Cartero, ¿se acuerdan de él, mi amigo? María Luisa de San Juan, María Eugenia, mucha gente que se me falta. Un saludo a todos ellos. Y me acuerdo ahorita un saludo también para su nueva ilusión. Para todos ellos, para mi patrón, el señor Fernando Olivares, para Miguelito Olivares, todos los compañeros, todos, que no me falta alguno. Un saludo para ellos. Y entonces, pues bailamos. Pero también, como cantaba y tocaba guitarra, me invitaron a un grupo de música. Y hicimos ahí un tratar de tocar. Pero después ya se hizo la de verdad. En cual se formó el grupo Exul. Primero, gracias. Primero fueron los grupos modernos, porque había orquestas infinidad, Arsenio Urbán, el Chamaco Urbán, y no recuerdo tantas orquestas que había entonces, pero grupos musicales para la chaviza en ese tiempo, primero fueron los Caminantes, que yo recuerdo. Posteriormente fueron los Indios. Un Los saludo indios. para ellos. Saludo. Un saludo Un para saludo, un ellos. saludo también. Y ya después fuimos nosotros, Grupo Ixul, La Flag Trébol, Los Chilpayates, grupos de ese tiempo. Nosotros fuimos el tercero y bueno, mi grupo, porque sí, lástima, me iba a traer un disco de los de acetato que grabamos para decirles que no miento. Este grupo lo formé yo, se llamó Grupo Ixul, yo le puse el nombre. Mis canciones ahí están. Ahí dice autor Marco Antonio Reyes, arreglo Marco Antonio Reyes junto con el amigo Rubén Sánchez, la rana. Hicimos esos arreglos junto con él. No miento, ahí está. Y por ahí hay un grupo que mejor sin comentarios. Bueno, y continuamos. En ese tiempo se hizo ese grupo y ahorita les platico más. Vamos con otra canción, ¿les parece? Una canción bonita. También el señor Alberto Cortés, y me identifiqué mucho con esa canción cuando era de esa edad, se llama Camina siempre adelante. Adelante. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Está llamando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante, no te detengas por nada. Y extiende abierta tu mano para quien quiere estrecharla. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar.
apártala del camino, por los que vienen detrás. Cuando me falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo has de poder conversar. Camina siempre hacia adelante, no te detengas por nada. Cuando mejor trigo siempre es, mejor será la cosecha. Camina siempre adelante, no te detengas por nada. Y extiende abierta tu mano para quien quiere escuchar. Gracias, gracias, gracias. Pues sí, son canciones hermosas de ese tiempo. Hermosísimas canciones de ese tiempo y yo me identificaba mucho con ellos. Y ahorita mucha gente se estará acordando de esas canciones. Gente de mi edad, gente de ese tiempo. La siguiente canción la voy a dedicar a mi Tultepec. Esta canción entre Facundo Cabral y Alberto Vázquez se disputaban la autoría y le decía Facundo Cabral a Alberto Cortés, le decía, oye, siempre me voy a reclamar en mi vida el por qué no compuse esa canción. Y Alberto Cortés le contestaba, te equivocas, sí la compusiste, pero yo te la copié. ¡Ah, caray! Así le contestó. Y esta canción la voy a dedicar a mi Tultepec, pueblo bonito, lleno de tradiciones. Esta se llama Distancia. Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Sus calles de Tultepec, en ese tiempo pura terracería, algunas empedradas y con banqueta, pero era lo máximo. Su centro, su kiosco, sus pisos, su piso circular, sus alcanfores. Había un tinaco y un basurero. Había un hemiciclo frente a la presidencia. Caramba, mi Tultepec. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia, primer poema del texto, primer poema del
alma a distancia que se ha quedado tan lejos. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Sus barrios, Santa Isabel, El Carmen, La Piedad, Guadalupe, Victoria, caramba, Refugio, San Martín, sus mayordomías, sus tradiciones, qué bonitas fiestas. Híjole. ¿Dónde estarán los amigos distancia que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia? ¿Lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mis secretos, que sigo amando a mi tierra distancia cuando me marcho tan lejos. Un corazón de guitarra quisiera para volver a mi pueblo. Ese es mi defecto. Para toda la gente bonita. Bonita canción. Sí, bonita. Bonita canción, hermano. Claro que sí. Jorge R.S., mándale un saludo a mi papá. Un saludo para el señor. Jorge R.C. Aquí está. José Luis. Ah, José Luis también lo está viendo. Sí. ¡Saludos! Saludos, José Luis, por allá. Para toda la familia. Regina, para sus suegros, para Regina, claro que sí. A ver. Regina Reyes, saludos, hermano, por ti y para la voz de que siempre es en las bohemias, un papá y una mamá. Jaime Reyes, ahí está comentando también, saludo. También está conectado. Perfecto. Saludos, Jaime. Para tu esposa, para toda la familia, un saludo, claro que sí, con todo gusto. Rupert Nirias, yo quiero uno, dice Edwin. Edwin, un saludo para ti. ¿No sabe quién es Edwin? ¿Les digo quién es Edwin? ¿No? Bueno, para ti, mi hijo. Acá en la morrita de. Ah, sí. Para ti, un saludo y todo a tu familia. ¡Saludos! ¡Saludos! Transmitiendo. Yo mismo le digo, primo, gracias. Tania Rump, gracias, tío. Ya tengo las lágrimas. Híjole, ahora sí lo está haciendo. Déjame ver qué puedo hacer. Porque ya que no. Rupi, aplausos. Jesús Pérez, saludos a Marquito, de su amigo Chuy. ¡Saludos, Chuy! Rupert Nigas, después de la de Veracruz. ¿Quién, perdón? Edwin quiere la de Veracruz. Ah, de Veracruz. Ah, la de Veracruz. Ahorita la vamos a cantar, pero con la guitarra. ¿Sale? Hecho, perfecto. Rupert Nigras, muchas gracias. Saludos, un saludo. Vámonos. Para ellos, con todo gusto, claro que sí. Otra melodía hermosa de antaño, bonitas, que son las que llegan al alma, llegan al corazón, llegan a los huesos y duelen cuando uno las canta, cuando uno las escucha. Otra canción que se llama del señor Alberto Cortés. Bueno, te llegará una rosa. Ay. Lo voy a dedicar muy especialmente, lo voy a dedicar para mi esposa Claudia, a la cual yo le debo mucho. Bueno, esa es otra historia que tengo que contar. A lo mejor vamos a hacer otro programa. Sí. ¿Verdad? Porque nos falta un montón. Sí. Así es de que, bueno, vamos a dedicarla para que le llegue una rosa cada día. Imaginariamente, con todo el amor de mi vida, para ella, te llegará una rosa cada día. Llegará una rosa cada día,
que me di entre los dos una distancia. Y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ternura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa en la mañana, será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana, de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender. Es muy complejo que acorta la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos, te llegará una rosa el día a día. Será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía, para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día, que mire entre los dos una distancia. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Te llegará una rosa cada día, porque te quiero y porque te amo, para ti, esposa. Gracias, gracias. Continuamos aquí con los amigos de Quinto Nivel. ¡Sí, señor! ¡Aplauso, por favor! Que me hicieron favor de invitarme. Pero les decía, yo creo que vamos a hacer otro programa, ¿verdad, compañeros? Mínimo. Claro que sí. Falta muchísimo. Falta mucho. Falta mucho. Pero bueno, continuamos. Otra canción también del señor Alberto Cortés. Señor prolífico. Hay muchos compositores y muchas compositores, pero pocos son los que tocan las fibras de nuestro ser cuando oímos una canción de ellos. Este es uno de ellos, mundialmente reconocido, y dice cosas que algunos no se atreven a hacerlo, o más bien no se les da el hacerlo. Palabras, frases,
y con una delicadeza enorme. Esta voz se llama del señor Alberto Cortés. Antes, un mensajito de Aldo, mi Fede. Aldo Rum, un abrazo, papá, échale. Sí, acá está, hijo. Acá está, y un saludo para ti, para... De veras, tenemos, y tenemos que platicar todavía de eso. Hay un proyecto que estamos haciendo con mi hijo. Estamos ensayando unas cancioncitas. Proyecto de hacer un grupo formal. Y primero Dios, en medio año ya, ya estará y nos vamos a llevar a quinto nivel para que se nos desarrolle todo eso. Gracias. Aldito, para Paco, para este, ¿cómo se llama? Saúl, son los elementos. Aldo, Paco, Saúl. También van a estar Landín, Jorge Landín y Chavito Cumbres con nosotros. Así es que esperemos en Dios que nos haga primero Dios. Continuamos. Esto del señor Alberto Cortés se llama No soy de aquí. Para ustedes. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos, los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llega, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color e identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta, perseguida duela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá. Tengo edad por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. A ver, cántenla ya ustedes. Cántenla. Vamos a cantarla. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por vivir y ser feliz. Es mi color de vida. Pues el grupo se hizo, se formó y
sonó un ratito, grabamos un disco y bueno, sigue la vida. Posteriormente yo, mi trabajo como profesor inicia en 1974. Casi saliendo de la secundaria me metí al conservatorio, el cual no terminé porque eran 12 años para concertista en ese tiempo. Y me invitaron a dar clases a los 17 años. Y me fui a trabajar a los 17 años como maestro de artes de música hasta Tequisquiac, cerca de Apasco. Hasta allá. Duré 7 años trabajando allá. Después pedí mi cambio, me regresaron ya más cerca por La Bandera, Tutitlán, en Buenavista. Un saludo para allá, para todos los exalumnos grandes que ya ahorita a veces los llevo a ver y no los conozco. Trabajé en el Estado de México, en esa escuela, durante 37 años como maestro. 37 años. También por ese tiempo me metí a dar clases a la Federación y comencé a trabajar en Prados, Ecatepec, Unidad Morelos, la secundaria Presidente Juárez. Un saludo para mis alumnos, mis ex compañeros y para todos los que me estén viendo, un saludo para ellos. Entré a trabajar ahí y ahí duré también 38, 39 años como profesor de educación artística, como maestro de educación artística. Y ya estoy jubilado. Muchas gracias. Y ahora pues nos dedicamos a la música, nos dedicamos a hacer presentaciones como Marco Antonio, simplemente romántico. Cuando ustedes gusten, estamos para servirles y llevando como sonorización quinto nivel. ¡Sí, señor! Eso es bonito. Pues vamos con otra melodía. Vamos con otra melodía. ¿Qué tenemos? Ah, caramba. Qué bonitas canciones las que vienen a continuación. Y bueno, simplemente romántico también puede decirse Big Bang. Y Big Bang es la música de Frank Sinatra. Pero también hay quien en español la canta, que se llama el señor Oscar de León. Esto se llama Llévame a la Luna, Fly Me to the Moon, para ustedes. Llévame, mi amor, hasta la luna o hasta el sol. ¿Cómo amarte más? Tal vez en Marte o en Plutón. Descúbreme mil mundos sin ti y llévame muy junto a ti. Lléname de estrellas, el confín, el corazón. Déjame tus huellas en el último rincón. Volando allí, solo tú. Flotando al fin, te amaré. Lléname las estrellas, el confín, el corazón. Déjame tus huellas en el último rincón. Volando a ti, oh.
José Cortés está aplaudiendo, ahora sí, mandando aplausos. Muchas gracias. Lupe Nigras, Lupe Nigras, ni soy de allá. Híjole. Ay, canijo. Bonito tema, ¿eh? José Cortés, aplausos. Bravo, bravo, maestro. ¡Ya, ya! Masi Reyes, felicidades. Bonita Masi interpretación. José Cortés, felicidades. Un saludo, amigo. Muchas gracias. Masi Cortés también igual. Masi Reyes también. Pues, aplausos. Padre, bonito. Muchas gracias, estamos para servirles. Y vamos a otra igual, el mismo corte, para todos ustedes. Esperando que le estén pasando de maravilla y esperando que estén disfrutando las canciones, que lo particular a mí, pues, híjole, son lo que me llenan. Y esta es mi pasión, cantar. Vamos ahora con esto que ya por nombre también, del mismo corte, Te llevo bajo mi piel. Te llevo bajo mi piel, tan dentro que nadie puede entender que mi corazón solo existe amor para ti. Te llevo bajo mi piel y trato de no pensar, me digo a mí mismo, este amor nunca terminará. Por eso no voy a negar lo que siento por ti. Te llevo bajo mis pies. Sacrificaría mi mundo y más por vivir. Estar junto a ti, por donde manda el alma, allí la razón me recuerda que puedo sufrir. Estoy loco de amor, y yo te creo así, libres para sentir. Será complicación, estoy loco de amor, y no hay nadie más que me dé lo que tú me das. Yo te llevo bajo mi piel. Oh yeah. ¡Lorito! ¡Soy feliz! Sacrificaría mi mundo y más por vivir, estar junto a ti, porque donde manda el alma, allí la razón me recuerda que puedo sufrir. Estoy loco de amor, y yo te quiero así, libre para sentir. Será complicación, estoy loco de amor, y no hay nadie más que me dé lo que tú me das. Yo te llevo bajo mi piel. Oh, yeah. Claro que sí. Bonita canción, Te llevo bajo mi piel. Y Maggie bueno. Maggie Luna también está conectándose. Masi Reyes. Memo Chavarría, felicidades al tío Marco. Gracias, Memo. Muchas gracias, un saludo. Un saludo para la Toñita también, claro que sí. Tenía Roms, también, gracias, también ahí está comentando. Continuamos, maestro Marquitos. Tenemos.
Bueno, vamos con otra canción bonita. Compositores, les decía, hay muchos, pero pocos son los que tocan la fibra de nuestra piel cuando oímos una canción de ellos. Y en los tiempos de ahora hay algunas canciones, no comentamos nada en contra de los compositores de ahora, no, pero las hay, y bonitas. Esta es una de ellas. La ha hecho popular el señor Alejandro Fernández. Y bueno, se llama Me dediqué a perderte. Es una canción muy bonita para ustedes. Cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Cómo es que nunca me dije cuando sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías, que aquel amor que se te escapó, que me ha llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise retenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Este maldito ruego te dejé para luego. Me dediqué a perderte y me ausenté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise retenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! Una disculpa por ahí, se salió. Sí, adelante, adelante. Sí, Maxi Reyes, prima, hay que aplaudir la música. Ah, sí. ¡Ay, ay, ay! José Cortés, saludos a saludos a su familia Cortés Ramírez, bonitos recuerdos, felicidades, Marco. Gracias, un saludo para allá, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias a toda la familia, igual, gracias. Vamos a continuar. ¿Qué les parece? Nos vamos con la guitarra, con la acústica. ¿Sale? Pues vamos a arrimar esto para acá. Vamos a cantarles unas canciones con la guitarra acústica, con la guitarra electroacústica para ustedes. Esperando que le estén pasando bien. Manda saludos. Saludos a todos los que están conectando en esta portal de Facebook. Ahora sí estamos echándole ganas a lo de. Saludos a la gente bonita de Tultepec. Saludos a todos. Sí. Un saludo a todos los elementos de la Sonora Ilusión. ¡Saludos! Bueno, pues vamos a continuar y vamos ahora a cantarles unas canciones bonitas, también románticas. Para ustedes. Para ustedes y para que se diviertan y para que les estén pasando bien. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras, y toda la amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia.
existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso, pienso en ti. Claro que sí, bonitas canciones. Voy a cantar una canción que cantaba con mi madre y con mi padre. Porque sabrán ustedes que mi mamá fue la que me, pues con la que comencé a cantar a los 5 o 6 años, cuando, les voy a decir esto, cuando trabajamos el cohete con mi mamá. Cerrábamos cohete del moradito, del rojito. Y yo cerraba cohete. Y estábamos en la mesita cerrando cohete con mi charro y todo eso. Y mi mamá cantaba y yo cantaba con ella. Ella me enseñó a hacer segundas voces. Y ya después crecí, toqué la guitarra, bueno, aprendí más todavía, pero con mi mamá fue con la que me enseñé a cantar. Esa canción se llama Te Quiero Dijiste, de la señora María Grieber. Bonita canción. Te quiero dijiste, tomando mi mano entre tus manitas de blanco zafir, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta el morir. A veces escucho un eco envuelto en la brisa, parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta el morir.
bonitas canciones de antaño, bonitas canciones que cantaban nuestra gente de antes, padres canciones. Como también había unos valses bonitos, y como también había unas canciones, me acuerdo una que me enseñó mi padre, que ni sé cómo se llama. Y si alguien sabe por ahí cómo se llama, pues pásenme el dato, porque yo no sé, pero se las voy a cantar. No sé qué voy a hacer si me faltan tus besos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus labios, el calor de tus brazos, la humedad de tus ojos. No sé qué voy a hacer si no regresas tú. Te juro que mi vida se morirá sin verte, mi alma dolorida no deja de quererte. Si ha muerto la esperanza, si ha muerto la ilusión, y solo por el mundo camino del olvido va triste el corazón. Te juro que en mi vida se morirá sin verte, mi alma dolorida no deja de quererte. Si ha muerto la esperanza, si ha muerto la ilusión, y solo por el mundo camino del olvido va triste el corazón. ¿Le seguimos? Sí. ¿Sí? Ese día, maestro. Me encanta la de collar de perlas. ¿Collar de quién? ¿Quién la pide? Regina. Ah, caramba. Es que esa canción la cantaba mi padre. La cantaba mi padre y... Sí. Vamos a tratar de complacerte, hermano. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Falta y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, un delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor.
quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Esto, Jaime. Brasil ya te pidió para papel. ¿Eh? ¿Papel quieres? Por favor, si me hacen favor. Pues yo creo que nos vamos a pasar aquí toda la tarde, hermano. Puede ser. Ya hasta estamos llorando. Estamos llorando todos acá. En el... También están llorando aquí, compañero. Pide algo la de Bonita. ¡Ay! Canta la de Bonita también. Aquí dice también que la de Sabor a mí. Por favor, sí. Macid Reyes. Sabor a mí. Bueno, esa canción está en el disco que se grabó. Es un popurrí del señor Álvaro Carrillo. El señor Álvaro Carrillo es un popurrí, está a Sabor a mí, Dios no lo quiera y la gloria eres tú. Y y la grabamos hace, pues que será unos 30 años, yo creo. A ver, vamos a tratar de acordarnos de esas canciones. Popurrí de Álvaro Carrillo. ¿Para quién? ¿Para Maciel? Para tu, para Maciel, ¿verdad? ¿Sabor a mí? Ajá, sí, sabor a mí. Sí, sabor a mí. Sí. Sabor a mí. Sí. Ajá. Popurrí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente. Vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Amor mío,